Las Águilas Cibaeñas siguen líderes de fildeo en el campeonato con promedio de 998, con un solo error cometido en los primeros 12 partidos, en 108 entradas a la defensa. Han tenido 425 oportunidades y han realizado 314 outs, con un total de 110 asistencias. La ofensiva aguilucha es la número 4 con promedio de 231. Tienen 93 cohetazos en 402 turnos oficiales. 11 de esos imparables son dobles, 2 triples y 10 cuadrangulares, con un total de 46 carreras anotadas, 39 impulsadas y han negociado 32 pases por bolas y han abanicado en 92 ocasiones. En 12 intentos de robos de bases, solo han tenido éxitos en 6. Los Brazos Amarillos ocupan la tercera posición en efectividad con 3.25 en un total de 108 entradas lanzadas, donde han permitido 81 imparables, 39 carreras limpias, otorgando 36 transferencias y ponchando a 100 adversarios con un WHIP de 1.08. El cuadrangular conectado por Robel García ayer fue su primero en la pelota dominicana y puso a las Águilas con cifra dobles en ese encasillado de poder, ya que fue el vuelo cerca número 10 en forma colectiva. Michael Hinoa tiene 11 ponches con los dos que propinó ayer tarde noche en solamente 5 entradas y 2 tercios lanzadas, con solamente un hit permitido, 5 carreras y tiene 4 holds. Joe Nogowski se ubicó en la cuarta casilla entre los mejores empujadores de carreras con un total de 7 compañeros llevados al plato. ¿A qué te interesa con Raquel Infante?